perderse ningún video. Y de paso, dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Super ninjas! ¡Vean lo que me acabo de encontrar! Venía caminando por todo mi mundo mundial de Minecraft y de repente me encontré una aldea, pero de color roja, como si fuera... ¡Wow! Ya veo por qué es de color roja. ¡Super ninjas! ¡Vean! Ahí está PeppaPig.exe, la cerdita más cerdita malvada de todo el mundo mundial. Estaba viendo de quién era esto, pero cuando pasé... ¡Oye, está acabando todo, está acabando todo! Cuando pasé, solo la vi de color rojo. No sabía de quién era y acabamos de descubrir que era de PeppaPig.exe. ¿Será que también está su familia aquí, Super Ninjas? Porque, vean, mientras está ella ahí, hay que venir rápidamente para acá. ¡Uy, vean! Acá está una calabaza como de Tico. Seguramente aquí viene a buscar sus calabazas Tico. ¡Vean! Tenemos acá una super aldeota, super grandota. Y vean, los cultivos están hechos con lava. Literalmente esta aldea es malvada. Vean, toda malosa, toda malvada. Así que vamos a estar espiando a PeppaPig.exe para ver qué es lo que está haciendo Super Ninjas. Vamos a ver qué es lo que está tramando aquí. Hasta tiene su lamparita de color rosita. Se ve que su casa donde duerme ella es ahí. Solo que... ya la perdí. Ah, no, ahí está Super Ninjas. Vean. Ahí está paradita. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué verá? Tiene... ¡Oh, tiene un teléfono! ¿Cómo? ¿Por qué tiene un teléfono? ¡Sí, ya voy! ¡Tranquila! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Anda hablando con... ¿Estará hablando con sus papás malvados también? Vean. Se metió. ¿Cómo que a dónde va? ¿Qué es eso? Está como que... Se está queriendo como que meter a un lado. ¿Pero qué es esa cosa? ¡Veo algo rojo! ¡Ah! ¡Es una cama, Super Ninjas! Creo que PeppaPig.exe tiene una entrada secreta por su camita. Ha de tener algo súper oculto. Creo que ya entró. Sí, ya se metió, vean. Tiene una super entrada secreta debajo de su camita, Super Ninja. Nos vamos a estar metiendo y vamos a ver qué es lo que hay. Pero obviamente vamos a estar diciéndole a Tico que encontramos a su familia. Y vamos a decirle que acá hay muchas personas que son su familia y que ocupan ayuda. Pero son calabazos. Ay, ¿dónde estaban los calabazos? Aquí le vamos a decir que tiene tres familiares que están pidiendo su ayuda, ¿ok? Le voy a marcar a Tico y va a venir corriendo. Ya se tardó, Tico. Creo que no le importa su familia. Entonces los voy a estar rompiendo. Aunque bueno, no es su familia de Tico. Ya le estuve marcando. ¡Sí, sí! ¡Oh, Tico! ¡Aquí está tu familia! ¡Mira! ¡Son tres! ¡Ocupan tu ayuda! ¡Papá! ¿Qué les hicieron? Les quitaron las cabezas, Tico. Les quitaron su cuerpecito. ¿Y sabes quién se los quitó? PeppaPig.exe, Tico. Así que me debes que ayudar a meternos debajo de su cama porque tiene un pasadizo secreto con escaleras. ¿En serio, Michi? ¡Ay, quiero recuperar a mi familia! ¡Ay, quiero recuperar sus cuerpos! Porque se quedarán sin cuerpecitos, Tico. Pero tal vez ya se los comieron, así que mejor ya no hay que buscarlos, Tico. Ahí se van a quedar tu familia. Pero vamos a ir a cobrar venganza. Bueno, venganza no, porque la venganza es mala, Michi. Bueno, no son tu familia, Tico. Solo que quería que me acompañaras a esta misión. Mira, aquí vi a Peppa Pig. Y Peppa Pig tenía un teléfono, así como yo lo tengo. Y le dijo que ya voy. Y se metió debajo de esta camita, Tico. Así que creo que acá abajo hay un pasadizo secreto. Ay, me estoy durmiendo. La siento, Tico. Me dio sueño. Mira. ¡Sí! ¿Viste? ¡Hay escaleras, Tico! No te duermas, Tico. ¡Perdón! ¡No! ¡Michi! ¡Ay, hasta me casi me mato! Vamos a estar entrando por este pasadizo secreto. Y vamos a averiguar qué es lo que tiene, Tico. Porque si te diste cuenta, toda la aldea estaba roja. Secretosa. Rojita. De maldad. Mira. Sí. Acá hay un pasadizo súper secreto. Yo en mis tiempos no hubiera ido, Tico. Pero nosotros somos unos ninjas. Mira, Tico, todo lo que hay aquí. ¿Cómo? Tienen muchas municiones. A lo mejor están planeando un ataque, Michi, para dominar el mundo. Un ataque súper monstruoso, Tico. Pero recuerda, no hay que estar usando las armas más poderosas, porque si no, así nos van a detectar, ¿ok? Vamos a estar peleando primero con la espadita, porque si no, Super Ninjas, acá abajo creo que está también la familia de Peppa Pig. Y si peleamos con armitas, nos estarán escuchando y así no podremos estar llegando y vencerlos. Así que vamos sigilosos, Super Ninjas.
Voy a caer en la puerta, tico. Una puerta muy fea, muy horrorosa. Son como de las puertas cuando están abandonadas. ¡Oh, Miji! Esas puertas en las películas de terror significan peligro. ¿Qué sigue? Estoy comiendo. Estoy comiendo una manzana doradita, tico. ¿Qué hay? ¡Miji, no veas! ¿Cómo que no veo? ¡No veo que no veo, tico! ¡Hay algo muy espantoso del otro lado! ¡Son unos cerdos humanos, tico! ¡Están caminando los cerdos! ¡Eso es muy horroroso! Son Miji, los hombres cerdos, como la cabra... No, como el hombre cabra. Oh, es verdad, y también hay un cerdo con una sonrisa malvada, tico, malvada. ¡No, no ocupes cosas, tico! Estoy usando la espada. Ah, escuché como que algo... Algo que... Como que de fuego, tico. Mira, mira. Dice oink, 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 oink. ¿Te quiere comer, no, tico? ¡Cuidado, cuidado! ¡Yo no soy comida! ¡Tranquilo! ¡Te va a pegar lo cerdil! Bueno, acabamos con ellos, tico. No hay que hacer ruido, ¿ok? Silencio absoluto, tico. Silencio absoluto. ¡Ting, ting, ting! ¡Tico! ¡Es la mamá Pig! ¡Ay, mamá Pig! ¿Puedes hacerme un emparedado, por favor? ¡Tengo mucha hambre! Digo, creo que esta mamá Pig nos quiere comer. Más bien, nosotros seríamos su cena. ¡Y mira, aquí tienen los cerditos! Aquí tienen los cerditos, tico, que estaban convirtiéndolos en malvados. ¡Métete aquí mejor, tico! ¡Ahí está! ¡Mira, no puede entrar! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! No le sabe. No sabe abrir puertas, tico. ¿Qué? Nosotros ya estamos atrapados, Missy. Ahora somos comida. ¡Somos ganado! Tranquilo, yo ya sé la técnica de abrir puertas. Es mi nuevo jutsu, tico. Mira. ¡Pum! ¿Viste? ¡Qué buen jutsu! ¡Ah! ¡Deja de golpearnos, mamá Pig! ¡Nosotros no somos tus hijos! ¡Así que suéltanos, cerdita! ¡No nos estés molestando! ¡Hay que hacer la taquita, Michi! ¡Taquito! ¡Hala, taquito! ¡Sanduchito y taquito, tico! ¡Unos taquitos de carnitas! ¡Qué bendición! ¡Qué rico! ¡En la cabeza, en los ojos! ¡Ay, tico, está muy poderosa! ¡Pero si hacemos ruido con las armitas, vamos a hacer que el papá Pig... mamá Pig... Bueno, mamá Pig es la que estamos golpeando, pero George y Peppa Pig se den cuenta que estamos aquí, tico! Yo no quiero que Georgie se dé cuenta, es mi amigo, si no ya no va a poder jugar conmigo. No, nos van a ya nos exhibiste, Michi. No, pero esta es la chiquita, tico. Ahorita esta es más ruidosa, luego esta más ruidosa, tico, y la más ruidosa de las ruidosas es esta, tico. Son ahora niveles. Ahora tiene sentido. Efectivamente, tico. Oye, pero ya no hay ningún lugar a donde ir, tico. Le hubiéramos sacado la sopa antes de desvivirla. Oiga, señor, ¿sabe a dónde? ¡Sí! ¡Aventé un huevo y desapareció! Pues sí, eso lo hacen los huevos y los avientes, tico. No, pero el huevo atravesó la pared. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que en esa pared donde hay mucha sangre y parece como si hubiera una puerta, hay una puerta? Eso, el huevo que lancé era mágico. Una de dos. Ok, increíble. Super Ninja, es el momento de que dejen su manita arriba para que sobrevivamos a esta entrada secreta dentro de una cama de la familia Peppa Pig y Peppa Pig. Le voy a contar 4 segunditos y dejan su super like. 1, 2, 3 y 4 segunditos. ¡4 segunditos! ¡Ah, tico! ¡Está su papá! ¿En serio? A ver. ¡Mira, aquí está su papá! ¡Michi! ¡Está su papá! ¡Córrele! ¡Dale, tico, dale! ¡No hay que permitir que nos esté golpeando el papá Pig! ¡Míralo! ¡Está muy, muy poderoso y muy grandote! ¡Déjalo desatar! ¡No lo desatores, tico! ¡Que si no me va a golpear! ¡Oh, mira! ¡De aquí no me da! ¡No me da! ¡No! ¡Sí me da, tico! Creo que es momento... ¡Ya! ¡Es momento de sacar la nueva! ¡La siguiente! ¡Pium! 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 ¡La de Star Wars! ¡Atravesé la pared! Eso quiere decir que se fue por el otro... No, ya lo vencimos, tico. Vencimos a mamá y a papá Pig. ¡Somos increíbles! Y ahora hay muchos muertitos, tico. Creo que son los aldeanos de la aldea. Porque yo no vi a ningún aldeano cuando estuve allá arriba. ¡Es mi familia, Michi! ¡Mamá! No, pero te dije que era broma. No era tu familia, tico. Ya pensé que iba a ser huérfano. ¿A que no gusta tu familia, tico? ¡Oh, mira! Acá hay una palanca muy sospechosa, tico. ¡Tócala! ¿Estás seguro?
Sí. ¡Tócala, tócala! La toco ya, ya, de ya, o ya merito. ¡Ya, de ya! ¡Tócala, tócala! Ya de ahorita, ya de mayo. ¡Ah! ¡Intrusos! ¡No deben estar aquí, tico! ¡Nos detectaron! ¡Te dije que no usaras armas y te la pasaste usando y usando y usando! No es cierto, pero no se hace tú. Es verdad, fue mi culpa. Lo siento, soy culpable, lo admito. Hay que levantar la manita cuando es uno culpable. ¡Eres culpable! ¡Te llamaré a la cárcel! ¡Camina! ¡Pero no eres policía! Oye, se abrió este hoyo, tico. ¡Me pega en mi patita! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, tico. ¡Aviéntate! ¡No hay nada por qué temer! ¡Hay una puerta muy sospechosa! ¡Oh! ¡Yo no le tengo miedo a las puertas! ¡Yo le tengo miedo a caer en la lava, tico! A ver, vamos a hacer el brinco, Michi Ninja... ¡Oh, no, tico! ¿Por qué me golpeaste? ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Yo no fui! ¡Me quemo! ¡No me gusta! Pero ¡Yo no fui, Michi! ¿Cómo que no fuiste? ¿Entonces quién me aventó? ¿El fantasma? Sí, se llama Gasparín. A ver, ven, Cático. ¡No! ¡Esta armadura es muy troll! ¡Mira, ya se puede, Cático! ¡No me quemo! ¿Cómo que no te quemas? ¿Cómo? ¡Ah! No. Pero ¿y ahora cómo vas a salir de ahí, Cático? Explícamelo. Buena pregunta, Michi. ¡Ah, Cático! ¡Aquí está Peppa Pig! ¡Ahí voy! Tengo miedo, tico. Me está viendo fijamente a los ojos. ¿Cómo que au? Hola, tico. Hola, Peppa Pig. Mira, nosotros venimos a golpearte. ¡Ven para acá! ¡Ah! ¿Ven para qué, Michi? Tico, caímos en una trampa. ¡Era una trampa! Era una carnada. Creo que no era la verdadera. ¡Sube, sube! No, pero no podemos subir, tico. No hay escaleras. Estamos atrapados. ¡No te alcanzo! ¡Es imposible! ¡No, tico! Y luego me bañé, ya no me quería bañar. Me tocaba hasta mañana bañarme, tico. ¡Fuchi, con razón no olía tan feo! ¡No, pero ya me bañé! ¡Olía mojado! ¡Pero ya estoy bañado! ¡Ah, tico! ¿Qué pasó? ¡Georgie! ¡Georgie, por favor! ¿Qué fue con nosotros? ¡Georgie, eras mi amigo! ¡En varios videos yo te ayudé, Georgie! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡O te hago reaccionar, Georgie! ¡Dale, tico! ¡Es malvado este Georgie! ¡No reacciona! ¡Está muy loco! A lo mejor le robaron su dino. Hay que regalarle uno y a lo mejor se hace bueno. Hay que regalarle a tu nugget, tico. No, mejor hay que matarlo a Michi. ¡Mátalo, Michi! ¿Pero por qué? Hubiera sido mejor que le regaláramos tu dino. No, es niño. A ver, regálale tu pollo. No le gusta, no le gusta. Le asusta, no le gusta. ¡Uy! ¡Increíble, tico! ¡Mira! ¡Acá hay cofres, pero no hay nada en los cofres! ¡Sí, sí hay! ¡No seas mentiroso, tico! ¡No hay nada! Ok, tico, vamos a pasar por los láseres mortales de los Pigs, de la familia Pig. Oye, ya vencimos a toda la familia. Oh. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Increíble, tico! ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es esto posible? ¡Siu! ¡Siu! Creo que este sistema de seguridad es el peor, Michi. ¿Es el peor? ¿O está Peppa Pig muy confiada que nos ganará, tico? Aquí dice pelea. Y está Peppa Pig y su casita de cerdita. Vamos a ver quién es mejor, tico. ¡Hay que vencerla! ¡Muere! No, tico, pero yo ahí estaba. ¿Quieres que yo muera? No. ¡Dispárale, Michi, con todo! No me hace nada. ¿Cómo sabes que te lo estaba aventando a ti? Porque soy invisible. ¿Eres indestructible, tico? No me digas sí, que eres un ente, invisible. No. Ah, nunca lo sabrás, Michi, porque jamás verás mi cara. Jamás verás mis ojos rojos o algo así. Porque tengo máscara. Es verdad, se podría decir que nunca podríamos saber si eres ese, tico. Ya me diste miedo. Sí, Michi, ese es mi verdadero secreto. El oscuro no. Secreto de Tico. Toma, Peppa Pig. Se me acabaron las granadas. Sí, pues me las aventaste a mí, yo te las aventé a ti. Ya no tenemos granadas, Tico. ¿Sabes qué? Oh. ¿Qué pasó? Me iba a decir que me iba a quedar aquí viendo cómo la derrotabas, pero ya la derrotaste, Tico. Oye, esta casa está muy chiquita, Tico. No, ¿qué? Parece como una casa de perro. Sí, me gustaba más de por afuera.
Pues bueno, Super Ninjas, aquí es lo que había dentro del pasadizo secreto de la cama con escaleras. Si les gustó el video y quieren ver más videos, pues recuerden suscribirse, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Recuerden que el canal de Tico, Bebé Noob, Noobsy, Nani y Capitán Winky está en la descripción para que vayan y los visiten. Y al final de este video aparecerán dos videos donde habrán dos videos super épicos para que se sigan divirtiendo aquí en mi canal de Meche. ¡Meche miau! Ya me despido y nos vemos a un siguiente video. ¡Adiós! ¡Meche! ¡Fuera! Suscríbete a Meche miau. Suscríbete a Meche miau. Te va a encantar y te va a gustar. Suscríbete.